Vale, estamos en directo de nuevo, otra vez. Pido disculpas, se ha caído la conexión, a veces pasa. Voy a volver a compartir la publicación y voy a proseguir por donde íbamos. No pasa absolutamente nada, como siempre. Voy a compartir la publicación y mientras lo hago voy leyendo el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para todo el mundo, solo para aquellos participantes que comprenden y están dispuestos a asumir esos riesgos. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, es meramente educacional. Vamos a proseguir con los ejemplos. Lo siento, chicos, lo siento, se ha caído la conexión. Ya estamos de nuevo otra vez. Hola, Orlando, Marta, etcétera. No voy a saludar. Porque si no, ya está, se ha caído la conexión, lo siento, a veces pasa, a veces pasa. Estábamos viendo el ejemplo de este plan que había enviado un chico. Un segundo, que voy a abrir el correo, ¿vale? Tengo que quitar esto. Dejarme un segundo, por favor. Perdonad, pido disculpas, estamos en el aire otra vez de nuevo. Que ha sido una buena guaya, no pasa nada. Vale, vamos a continuar. Como digo, a ver si lo tengo ya, ya lo tengo, vale. Está mi correo abierto, ¿vale? Para el que quiera enviar alguna cosa, puede enviar ahí el plan, sobre el plan de trading, ahí lo tiene, puede enviar. Mira, se ha cortado plan de trading. Mira, aquí me ha llegado otro. Me ha llegado otro. Muy bien, lo vamos a revisar ahora, a ver si me da tiempo. Muchas gracias a la persona que me lo ha enviado. Ya estamos aquí de nuevo otra vez, perdonar las molestias. Voy a leer alguno de los mensajes que he visto en la otra sala, si nos importa. Vale, me dejáis un momento porque había unos mensajes interesantes en el otro chat y justo se ha cortado. Pido disculpas y aguantar conmigo hasta el final porque tengo alguna cosa que comentaros después. Vale, vamos a vídeos, no sé si va a estar. Sí que está. Dejarme un segundo, por favor, que quiero leer vuestros mensajes, por dónde íbamos. Vale. Estábamos revisando el plan de un chico que me ha enviado antes y, bueno, hay gente que ha dicho que no le gustaba. El plan simplemente era euro-dólar, 4 horas, líneas cada 50 pips, ¿vale? Empezando desde los números redondos. Y comentaba, vamos a ver un momento, se cortó. Perdonar, chicos, perdonar. Dice... Dice, vale, ya estabais aquí con lo de la cuenta, que veo que se ha generado otra vez lo de siempre de la cuenta del MyFXBook, no sé qué, y ya estabais contestando por mí, que eso lo agradezco. Dice Joaquín, no la tiene, él no enseña, no da señales, así que no tiene que demostrar nada. Así es. Alejandro dice, no creo que haya necesidad de enseñar ninguna cuenta, eso se deja para otros tipos. Tú prueba con una cuenta demo y ves si es rentable o no, es más sencillo. ¿Por qué? Estoy leyendo los comentarios, un segundo. ¿Por qué se empeñan tanto en vender robots? Dice Anthony. Pues porque es una manera de sacar dinero entonces a los demás, ¿entiendes? Es una manera de, si tu sistema no funciona, pues lo que quieres es vender los robots, ¿vale? Estaba leyendo lo de Alejandro, dice, y Gabriel, dice, el plan es aprender de todos los días con tu análisis y consumirme lo máximo de tus clases de psicología. El futuro depende de mí. Así es. Por lo positivo aprendí a amar las pérdidas. No sé quién preguntó lo del MyFXBook. Yo alguna vez ya lo he dejado claro. Yo ni doy señales, ni gestiono cuentas, ni estoy haciendo ninguna gestión con nadie. Y de hecho, enseño mi cuenta muchas veces aquí en directo. Enseño los trades, no tengo ningún problema. Y es una de las cosas que me gusta de ser trader. Que no tienes que dar cuentas a nadie, ¿vale? Entonces, si te gustan las clases, te quedas. Si no te gustan, eres libre. Para cada uno es libre de, ¿vale? De salir o no salir. Yo he tenido muchas cuentas auditadas, he dado muchos reportes a clientes que he tenido, he hecho muchas cosas, pero ¿para qué me voy a poner yo aquí a enseñar nada en MyFXBook cuando es algo privado mío, personal? ¿De acuerdo? Que no cambiaría nada. Como dice Alejandro, estudialo, analízalo, si te gusta lo pones en práctica y si no, pues nada. Dejemos ese asunto zanjado, ¿vale? Bien.
Matías dice, yo tengo un plan muy bueno, pero me cuesta bastante respetar. Cada vez que no respeto me veo en malas entradas. Pues eso ya es la psicología, ¿vale? Y sí, por favor, no dar nombres ni publicidad, como ha dicho Alejandro, ¿vale? No dar nombres ni publicidad, por favor. Vale, vamos a proseguir. Estamos viendo este ejemplo. David ha dicho que esta estrategia no me parece muy buena, la del 50-50. No lo sé, la de los números redondos. No lo sé, David. Hay que analizarla. De momento había hecho dos trades y no había ido mal del todo. Pero claro, hay que hacer un análisis. Yo no te puedo decir si es buena o mala hasta que le haya hecho un estudio y un análisis exhaustivo y un test positivo, ¿no? Porque si no, con dos trades en 10 minutos no sé si es buena o mala. Voy a proceder a las siguientes estrategias que me habéis mandado, que tengo alguna más, y continuamos, ¿vale? Lo único de esta estrategia que yo estaba dejando claro es que es importante que entendáis que los sistemas, una cosa es el sistema y otra cosa es la ejecución, pero hay que añadir en el plan la parte psicológica también. Ahora leo tu comentario. La parte psicológica también. Es decir, este plan que me han traído, yo puedo tener un plan en una hoja de trading, como he dicho al principio, que es lo suyo, en un papel, en una hoja, pero podéis poner en la parte de atrás las reglas del riesgo, como he comentado yo aquí antes, la psicología, incluyendo el aspecto psicológico. Es decir, si me siento mal, si estoy teniendo un mal día, si estoy enfermo, si estoy malo, si... Por lo que sea, todos esos aspectos también lo podéis incluir en un anexo de vuestro trading plan. ¿Por qué? Porque el estado mental es más importante que nada. Si yo tengo un estado mental negativo, que no estoy en la zona, que estoy cabreado, que estoy enfadado, conmigo, con otro, con lo que sea, eso me va a afectar. Sobre todo si mi plan es complicado, no me va a dejar operarlo bien y me va a afectar a la hora de ejecutar. Entonces, tenemos que ser muy conscientes siempre de nuestro estado mental. Y esto se puede poner en el trading plan. Yo me hacía una pregunta, os la he explicado alguna vez, que es lo siguiente. Antes de empezar, decir por la mañana cómo me encuentro hoy, cómo me siento hoy. Cómo me siento hoy del 1 al 10. Sé que es algo sencillo y muy, parece muy básico y muy tonto, pero esta es una pregunta puerta, es decir, es una pregunta en la que vas a ir a otras preguntas después. Entonces, ¿cómo me siento hoy del 1 al 10? Pues un 7. Yo estoy hoy 8. Estoy un 8. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la siguiente pregunta. Pues por esto, por esto y por esto. Entonces te vas centrando, te das una pequeña cualificación de tu estado mental y de esa manera dices, nunca, yo por ejemplo digo, no hago trading, si no estoy 6 o más, pues no hago trading, 6 o más, ¿vale? Tengo que estar 6 o más para hacer trading, si no, no hago trading. Y esto, esta pregunta puerta, porque te añade, vas luego a por qué y por qué esto me sienta mal y por qué, ¿vale? Esto es muy importante, el tirar el por qué 7 veces, si podéis, ¿vale? Es una cosa que hacen los japoneses, me gusta mucho, es preguntar por qué 7 veces. Y si no, al final no llegas. Hasta que no lo preguntes 7 veces, no llegas al fondo. Entonces, esta pregunta, ha habido muchos días que he dicho, pues hoy me encuentro un 5, un 4. ¿Por qué? Pues porque me ha pasado esto, no tengo ganas. ¿Por qué no tengo ganas? Por esto. ¿Por qué esto? Entonces, al final ese día a lo mejor no he hecho trading, pero me he dado cuenta de algo, me he dado cuenta de algo que quiero mejorar, que quiero cambiar, de algo que me afecta en mi vida y me he puesto a hacer otras cosas que no son directamente relacionadas con el trading, pero que me afectan emocionalmente. Y eso, a la hora de operar, afecta a mi cuenta. Entonces, todo está interconectado. Por eso siempre digo que el trading es una de las mejores cosas para mejorar nuestra vida también. Para mejorar otras cosas que es fuera de nuestra vida normal, ¿vale? Alejandro, gracias. Lo había entendido lo de los robots, lo de Joaquín en orden. Gracias, Alejandro. Buen moderador. Perdonadme todos, por favor, que se ha parado. Continuamos. Houston, tenemos un problema. Vale, vamos a proseguir. Os pido perdón, le damos más tiempo y ya está. Vale, vamos a proseguir un momento que quiero leer vuestros comentarios del nuevo chat. Un momentito, con paciencia, chicos. Vamos a tener paciencia, ¿vale? Estamos en clase, el mercado ya no se va a mover mucho, la hora que es. Juan de dice, no me suelo conectar nunca en directo a causa de mi trabajo, pero te sigo y veo tus vídeos posteriormente. Hasta dos y tres veces para quedarme bien con todo. Me estoy iniciando en esto y eres mi referente porque se nota que eres muy bueno. Ahora mismo estoy muy motivado y espero no dejarlo.
Es un auténtico crack. Por cierto, soy de Málaga, seguiremos en contacto. Muchas gracias, Juan, de por tus palabras. Os aseguro que siempre que alguien me escribe así, a mí me llega y me motiva muchísimo. De verdad, Juan, muchas gracias, Juan de. Robinson pregunta, ¿qué son los números redondos? Lo he explicado antes, son las figuras, lo que se llama una figura, el 1,15, 1,16, 1,17, 1,18 y cada 50 pips. Este era el primer plan, ¿vale? Nunca he visto un robot rentable, dice Mario. Puede haber alguno. Hola Pepe, buenas tardes. Hola Andrés. Ya le habéis contestado. Robinson dice, no, porque no son tuyas. No entiendo bien en respecto a qué. Vale, proseguimos. Continuamos, ¿vale? Libre como el aire. Venga, chicos, quiero la sala limpita, ¿vale? Quiero la sala limpita, ¿vale? Yo pongo el número de cómo descansé la noche anterior, dice Luis. Eso también es importante, ¿vale? Eso es muy importante lo que dice Luis también, no hoy, sino también puede ser ayer o hoy. Lo que quiero decir con esto, que lo enlazo a la psicología y ya vuelvo al siguiente plan, es que como está tan unido, cuando estamos perdiendo y estamos calientes, afecta a la psicología. Si has tenido un buen día, vas a aguantar más estrés. Si has tenido un mal día, vas a aguantar menos estrés y es más fácil romperse el plan, ¿vale? Entonces, yo lo que hago, tengo un máximo, lo digo para la gente que no me lo ha enviado, ahora voy a ver otro plan que tengo aquí, máximo de pérdida diaria, semanal, mensual, ¿vale? Y esto es importante, está muy unido a la psicología. Cuando yo toco el 3%, sabéis que es mi caso al día, el 3%, si yo toco ese stop, da igual lo que esté haciendo el mercado, da igual lo que pase, da igual, da exactamente, me tiene que dar igual, me tengo que levantar y me tengo que ir si he perdido un 3%, te levantas y te vas. ¿Por qué? Porque eso te va a salvar de estropear trabajo de meses o años, porque en un día puedes perder mucho dinero en el mercado, mucho. Entonces yo sé que ese día ya no estoy en la zona o el mercado no está en sintonía conmigo, lo que sea. Entonces ese día paro porque sé que al siguiente día, abundancia infinita o lo que es lo mismo, el mercado se va a mover siempre. Siempre. Ya lo he explicado alguna vez por qué, no voy a entrar aquí. Entonces pierdo hoy el 3% y mañana vuelvo fresco. Si tengo 2 días de stop y pierdo el 6, esa semana se acaba, es el máximo semanal. Ya no puedo continuar a hacer trading esa semana. ¿De acuerdo? Y eso es importante. Si pierdo el 15, que es con lo que estoy trabajando ahora mismo, estoy siendo más o menos medio de riesgo. Si pierdo el 15 en algún momento dado, a lo largo de un mes, desde el día 1 hasta el final del día, se acaba el trading para mí ese mes. No hago más trading hasta el mes siguiente. Es una especie de castigo también, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esa manera te aseguras de controlar el riesgo, de no tocar el stop, de que si lo tocas, tienes que aguantarte y dejar de operar. Y ese castigo un poco, ¿no? Te mantiene siempre alerta de no cometer errores. ¿Bien? Nilton, muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias por tu comentario, Nilton, pero por favor, escribe minúsculas, ¿vale? Bienvenido. Esto es para todos. ¿Cómo funciona la psicología de la hora tonta? Dice Orlando. ¿Te refieres a la hora en la que el mercado no se mueve mucho? Esa es la pregunta. Si es así, confírmame porque es una buena pregunta si ese es el caso. Vamos a ver otro plan de trading que tengo aquí. Con la actualización. Gracias, Joaquín, por el comentario. Tenemos otro plan aquí que me gusta bastante. Voy a comenzar. Estar en el ordenador a las 8 de la mañana. Primera regla del plan, que me encanta eso. Se está poniendo una hora, una disciplina. Tengo que estar en el ordenador a las 8. Delante. Hacer meditación 10 minutos antes de la apertura. Yo no sé si lo hace delante del ordenador o aparte. Es preferible meditar en un sitio diferente al que trabajáis luego. Pero ya me está poniendo reglas externas que parecen una tontería, pero son importantes. Estructura. A una hora tengo que estar ahí sentado. Meditar 10 minutos antes. Eso os aseguro que es buenísimo. Buenísimo. ¿Por qué? Porque cuando meditamos, entramos en un estado de nuestras ondas mentales, pues están como cuando te estás quedando dormido, que estás a punto de quedarte dormidito, que estás ahí, estás como muy zen, ¿no? Estás muy zen. Tengo aquí de la estrategia de la semana pasada. Voy a explicar una cosa súper rápida. Entonces, cuando meditamos, eso es muy bueno porque nos pone en un estado mental bastante bueno
y en vez de estar nerviosos, pues nuestras ondas cerebrales están bastante tranquilas. Y cuando nos viene un pensamiento negativo o un pensamiento que puede hacer daño a mi trading, de cometer un error, voy a arriesgar más de lo normal, voy a salirme del plan, lo que sea, cualquier pensamiento, en vez de actuar instantáneamente y hacerlo, como estamos en un estado meditativo bastante tranquilo, voy a percibir ese pensamiento primero, voy a observarlo y voy a decir, no, este pensamiento, esto no lo voy a hacer porque no es bueno. Entonces, esto de entrada ya, este plan me gusta porque está teniendo en cuenta mucho el estado mental, ¿vale? Observar la preapertura para analizar algún patrón, muy importante, me gusta. Observar la dirección para considerar aplicar alguna estrategia adecuada. Eso está muy bien y es una de las primeras preguntas que yo tengo en mi plan antiguo. Felicidades. La primera que es esta: ¿cuál es la dirección diaria? ¿Alcista, bajista o plano? Entonces, yo ya cuando entro en la apertura en la mañana, me pongo en diario y ya la primera pregunta, además, solo hay tres respuestas: ¿es verde? ¿Es una vela roja? ¿O es un doji que está plano y no tiene dirección? Es una de las primeras preguntas. Colocar mi entrada con stop y objetivos definidos. Pone aquí el stop un poquito de 1 a 2, más o menos, el riesgo-beneficio. Ajustar el objetivo si es necesario. Gestionar el stop, pérdidas diarias 1. Es un poco agresivo, quizás. Un poco agresivo. Una pérdida diaria, solo una. Me parece un poco agresivo porque a veces toca pagar. Es decir, a veces te equivocas, por ejemplo, suponte que haces una venta por el breakout y te sale mal, te haces stop y luego te das la vuelta. Entonces, a veces, pues yo lo de una, quizás lo veo muy agresivo, ¿vale? Para ti, pero cada uno tiene su mercado, su regla. Me parece un poco agresiva quizás una, porque a veces es el coste de información, de pagar para darte la vuelta. Operaciones diarias 3. Dice, en cuanto tenga una negativa, dejo mi operativa del día. Está, fijaros que ni siquiera hemos hablado todavía de reglas de entrada ni de salida, solo estamos hablando de, está poniendo una estructura a su trading, porque como el mercado es un ente que es casi, casi, casi ilimitado, no tiene casi barreras, solo tiene tiempo y precio, o sea, no tiene muchas limitaciones, es un poco lo que está haciendo esta persona es poniéndose limitaciones a sí misma, al plan, al trading. De esa manera está siempre bajo su control lo que va a hacer, no bajo el control del mercado. Puede ganar dos, si pierde la última para, dos pérdidas semanales, me parece muy agresivo, pero claro, a lo mejor está operando a largo plazo, etc. Y dice, en caso de tener las dos pérdidas los primeros días, los días siguientes realizaré el replay para ajustar algunos fallos o tomar seguridad en la operativa. Es decir, como un poco parecido a lo que hago yo del mensual, ¿no? Si pierdo, me hace el stop loss mensual, paras de hacer trading y tienes que revisar todo lo que estabas haciendo para ver si el fallo es tuyo, a ver qué pasa. Y termina su operativa a las 10:30. Esta persona solo está 2 horas y media adelante. Y eso está muy bien, muy bien. Y finaliza diciendo no operar en caso de días festivos o cambios de contrato o problemas personales. Es un buen plan, aunque no está metida la razón de entrada o de salida, que en realidad no me importa tanto, lo podrías jugar incluso a cara o cruz, o sea, lo que quieras, me da igual en realidad, porque esto es casi más importante que la señal, que es importante, pero tener una estructura psicológica que te protege y de seguridad, una red de seguridad, buen plan, no he visto las entradas, ahora hablaré de algún otro plan que tengo por aquí. Gracias por compartir, como siempre, y cierra con una cosa, no operar los días festivos, o problemas personales o en momentos que el mercado está no está claro, ¿no? Que el mercado está un día especial, que a veces pasa que dices, hoy no toco nada. No operar en caso de días festivos. Muy bien, muy bien. Voy a contestar a una pregunta de Orlando que va un poquito parecida a la psicología, pero voy a intentar engancharla en la psicología. Vamos a ver. Orlando me ha hecho una pregunta. Dice, la psicología de la hora tonta, creo que me has preguntado, ¿no? Y como estamos el lunes y es psicológico y plan, pero vamos a estudiar esto. La hora tonta, y esto es muy importante, y Orlando, esto me gusta que lo pienses y lo comentes y lo preguntes, para mí, en mi caso, en España, es desde las 11:30, 12 de la mañana hasta la 1:30, 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque es la hora cuando los traders nos vamos a comer. Nos vamos a comer, es la hora de la comida, aunque en los bancos y en muchos
muchas mesas y salas de trading se come delante del ordenador, ¿vale? Yo he comido delante del ordenador miles de veces, miles, cientos de veces. Comer aquí delante. ¿Por qué? Porque hay una noticia, porque tienes una operación abierta o lo que sea. Pero estás comiendo, pero estás viendo a lo mejor alguna cosa, leyendo, relajándote un poco, pero tienes el gráfico aquí. Yo no lo recomiendo, recomiendo hacer una parada y comer en otra sala, pero de 11 a 1 y media, Orlando, es la hora tonta, es la hora de la comida. ¿Qué pasa? Que los traders y los operadores se van a comer. ¿Y qué sucede? Que tienes este tipo de acción del precio, ¿vale? Se van a comer, baja la volatilidad y están esperando luego a la apertura de Nueva York, aquí. Orlando, la psicología de este momento es, los que están perdiendo, en este caso los que hayan vendido, los vendedores que estén por aquí, van a estar sin comer, van a estar mirando el gráfico, intentando vender otra vez, van a estar con una psicología muy mala, en un momento muy malo, que además no se mueve, que no te indica para dónde va, hace un poquito de retroceso, es la hora tonta, igual que ahora. Ahora también es la hora tonta del mercado, si os dais cuenta. ¿Os dais cuenta? El mercado fluye entre esos dos momentos. Volatilidad alta, baja, alta y otra vez baja. Este momento de la comida, la psicología es, el que está ganando se va a comer tranquilo y va a disfrutar de su comida. El que está perdiendo está estresado delante del ordenador, estresado, intentando entender qué pasa, que por qué no se mueve, que por qué estoy mal. ¿Vale, Orlando? ¿Entiendes? Es algo personal, es algo psicológico de personas. Es la hora de la comida, punto. O sea, se van a comer, es que no hay más. Igual que ahora en Nueva York, que es justo la 1 de la tarde ahora mismo. Pues lo mismo, se han ido a comer, ya nada. ¿Vale? No voy a entrar demasiado en detalle en esto, pero es muy importante intentar no dejarse engañar en esta hora, en este rato, porque aquí hay señales falsas, ruido, baja volatilidad, engaño, etcétera. Y luego de repente llega la apertura de Nueva York y ala. Y los que han comprado por la mañana dicen, bueno, pues nada, seguimos comprando, ¿no? Venga, pues ala, vamos a seguir comprando, ala, ya está. ¿Vale? Mireia dice, muy importante lo que dices acerca de la pérdida semanal. Gracias por recordármelo. Me alegro que te haya gustado esa parte. Nos dejaste embarazados a todos, qué buena enseñanza. Gracias, Robinson. Vale, el mercado se ralentiza a esa hora, entonces ahí mucho cuidado con eso. Vamos a proseguir con algún otro plan de trading que tengo por aquí. Vamos a ver este. Tengo algún plan de trading por aquí. Este está bien, es cortito, voy a leerlo. Bueno, no, ahora que lo veo no es tan corto. Dice, objetivos principales, largo plazo, 3 años. Eso ya me gusta, porque de entrada ya está pensando en el largo plazo. Y dejo esto mientras porque el pound dólar está muy interesante ahora. Dice, largo plazo, 3 años. Ser un trader consistente en su aplicación de su plan, en su gestión del riesgo, que permita vivir una vida agradeciendo los buenos resultados. De entrada ya está pensando a largo plazo y eso me gusta. Mantener una actitud positiva y alegre ante las distintas pruebas diarias de la vida, esto es lo que el chico ha puesto en el plan, con un equilibrio entre el trading y lo familiar. Importantísimo. La familia es uno de nuestros pilares y necesitamos mantener un equilibrio, una buena relación, una relación sana, una estructura. No enfadarse ni hacer pagar nuestros errores de trading con las personas que más queremos, que están a nuestro alrededor. Yo he visto eso muchas veces con traders que han tenido un día muy malo o malo y luego lo pagan con los demás. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque encima lo pagas con un amigo o con un familiar que está ahí para apoyarte. Ahora bien, también tengo que decir que hay familiares que son un verdadero coñazo a la hora del trading, ¿vale? Perdonar la expresión, pero es decir, hay familiares que ven a su hijo, marido, hermano, padre, o femenino, masculino, me da igual. Ah, ya estás otra vez con los gráficos, ya estás otra vez con el ordenador, deja eso y búscate un trabajo de verdad y no sé qué. Comentarios como esos hacen mucho daño, pueden hacer daño a la persona que está estudiando, que se lo está currando. Yo no he tenido, gracias a Dios, no he tenido esa experiencia, siempre me han apoyado, la verdad, bastante, y no he tenido esa experiencia. Y no he dejado que nunca nadie me tire abajo la motivación o me. Gracias a Dios, mi familia en ese aspecto me ha apoyado siempre. Y es importante, porque hay días duros. Entonces, buena idea lo del equilibrio. Tiene objetivos, lo que pasa es que aquí me está pasando objetivos de conocimiento, de una cuenta. Un buen equipo, que no es tanto plan de trading, sino objetivos de plan de negocio, como he dicho antes. Estudiar, hacer un análisis, mejorar el ratio, tener disciplina, elaborar un plan de estudio. Hay algunas cosas que son un poco, no son muy objetivas, pero esa persona sabe quién es, lo estoy leyendo. Realizar sesiones de yoga y meditación de 30 minutos a 1 hora al día. Es un plan
un poco agresivo, porque no es tan fácil hacer 1 hora al día, media hora todos los días, pero se puede hacer. Os suena eso, ¿verdad? Lo de, ay, pero ¿qué haces, hijo? Pero búscate un trabajo, ¿verdad, Matías? Sabía que mucha gente se iba a sentir referenciada con eso cuando te llega alguien y te dice, oye, ¿no? Alguien además familiar o alguien, ¿no? Déjate eso, búscate un trabajo de verdad, ¿no? Dice, ¿crees que debes salir de mi casa para superar ese bache? Eso es horrible, dice Arturo. Depende, Arturo, depende de la situación, ¿vale? No puedo, no lo sé, no tengo información, pero yo intentaría hablar con ellos y dejar claro que estás estudiando, que te estás preparando, que esto es a largo plazo, que te apoyen y que durante ese rato, por favor, que no existo, que me dejéis en paz. No, no existo durante ese rato, ¿vale? Si es mucho y muy duro, pues te recomiendo que lo antes posible, en cuanto empieces a ser ganador y tener ingresos, te alquilas un despacho, una oficina, un coworking, lo que sea. Hay miles de sitios donde puedes ir, ¿vale? Un verdadero coñazo, qué bien dicho. Pues sí, eso es. Vamos a ver este plan de trading. Vamos a ver, checklist. Ver el desempeño de las monedas en Finbit. Bien, primera parte que ya me gusta. Él ya dice que va a entrar en finbit.com, que no es publicidad porque alguna vez lo hemos comentado ya. Es una página gratuita que está muy bien. Y ya entras aquí en futuros. Entiendo que él habla de futuros, le dais a monedas y ya se puede ver bastante bien el performance, el rendimiento de las monedas. Ver el analizador de Forex en Mataf, también lo hemos pasado antes. Ver los futuros, identificación de soporte y resistencia en tiempos mayores con FIBO semanal y mensual. Lo que pasa que aquí no sé si quieres hacer todos los pares, los majors, hay que aclararlo un poco. Entradas y ventajas, acción del precio, FIBO, 1 hora de descuentos, vale, perfecto, saliendo soportes y resistencias, identificando tendencia en 15 minutos o 1 hora. Salidas al próximo soporte y resistencia. Eso no está muy claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí cada pip es un soporte y resistencia. Cada punto, cada pip. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos esta de aquí, por ejemplo, que se ha formado hoy. Hay tantas, pero es que al lado a los 5 pips tengo otra, un poco más abajo, que se formó hace unos días. Habría que definir mejor cómo buscamos los niveles de entrada y de salida, ¿vale? Porque casi todo es soporte y resistencia. Si yo me pongo a hacer aquí un montón de análisis y empiezo a tirar todas las líneas y todos los análisis de varios marcos temporales y de tal, voy a acabar teniendo el gráfico lleno de soporte y resistencia. Va a tener un montón. No pasa nada, pero puede darte pie a liarte. Indicadores técnicos de apoyo. Esto ya me gusta menos. Medias móviles para la tendencia, un RSI y un estocástico. Esto ya no lo veo. ¿Por qué? Porque ya estás diciéndome que quieres ver la tendencia, pero luego confirmarla con el RSI, con el estocástico, no lo veo. O uno u otro. O quítate, déjate el RSI, o déjate el estocástico, pero no dos, que es lo mismo casi. ¿Vale? Temporalidad de intradía, expectativa de avance, 1 hora. Vale, perfecto. La señal se puede ver en 15 minutos. Las entradas de 1 a 19. Eso ya no sé, GMT. Vale, la apertura de Nueva York. El riesgo será de 3% por día. Bien. Pares, principalmente los mayores, vinculados al dólar, checklist. Vale, muy bien. Me gusta el plan, ¿vale? Hay que limpiarlo un poco más. Hay que limpiarlo un poco más. Yo lo limpiaría, lo simplificaría todavía más, si es posible. Quiero dejaros luego una. A ver si lo encuentro luego, antes de terminar. Quiero dejaros luego una frase de Constantin Brancusi, que es muy bueno. Tiene una frase muy buena, ahora os comento. Vamos a proseguir, perdonad. Miro los comentarios y enseño otro plan que tengo. Y os cuento ahora una cosa al final también interesante. Para la gente que le esté pasando lo que he comentado de a diario, de que la familia, los amigos o la gente te mete presión negativa en cuanto al trading, lo mejor que podéis hacer es hablar con ellos y decir, mira, yo estoy estudiando. No le digáis que es un trabajo siquiera, es decir, yo estoy estudiando esto para ver si es una opción de generar un rendimiento para mi dinero y porque también me gusta por esto y por esto, y explicarles que es para ti. ¿Tú quieres que yo sea feliz? Sí. ¿No? Te va a decir que sí. Pues yo quiero hacer esto porque esto me hace feliz. Entonces, de esa manera, a lo mejor la persona se pone un poquito más comprensiva y puede dejar el espacio necesario. Y también podéis decir que
esto está mejorando otras cosas de vuestra vida, que tenéis más disciplina, que tenéis más respeto, más educación, más inteligencia, lo que sea, que os está ayudando en cosas. Ahora bien, si sois un gambler, si sois una persona, no digo que sea nadie aquí, pero si sois un tenéis un jugador, ludópata, estáis jugándoos mucho dinero, perdiendo dinero, si estáis comportándoos compulsivamente, si os está afectando muy negativamente el trading a vuestra salud financiera, psicológica, mental, gente que luego está enfadada o que... ¿Vale? Entonces, en ese caso, sí que tenéis que hacer caso a lo que os digan, porque el trading no os está haciendo un bien, os está haciendo un mal, ¿vale? Eso es importante que lo diga. Es decir, si yo veo a un amigo, familiar o alguien que el trading le está fastidiando la vida, le está haciendo daño, se lo voy a decir. Digo, oye, me parece bien lo que estás haciendo, pero contrólate un poco, porque esto te está afectando negativamente. Tengo que decirlo también eso, porque eso habrá, puede haber gente que venga al trading para como al casino, ¿de acuerdo? Y eso, esto no es un casino. Si queréis, puede ser un casino. Y ya sabéis, en los casinos, que siempre gana la casa, a largo plazo. Joaco, mira, dices, familiares me dijeron que los dueños eran mala gente y no sé qué. Bah, eso son tonterías. ¿Cuántos años dura la preparación? Yo diría que unos 3 añitos bien estudiados te dan una buena base. Cuando sea rentable me creerán, dice Rolando. Hombre, esa es la prueba final. Cuando sea rentable y digas, mira, ahora te invito a cenar, cariño. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me dices del trading, eh? ¿Cuándo abandonar el sueño de ser trader? Es una buena pregunta, César, muy buena. Hay cada uno, no hay una respuesta clara, pero en el momento en el que veas que está afectando negativamente muy profundo algún área de tu vida que ya, digamos, que te está afectando muy negativamente, ahí es el momento de salir. Si te está afectando a la salud, si estás destruyendo tu riqueza en todo, si, entonces sal de ahí, sal de ahí. Si ves que no vales, que no tienes disciplina, pero requiere un tiempo. No te vayas sin analizar el pound dólar. Sí. Ahora lo vamos a mirar, tranquilo, SJ. No me gusta que te empieces a despedir, me destrozas mi psicología. No me estoy despidiendo todavía. De hecho, ha pasado la hora, pero como se ha ido, voy a continuar un poco más. Vale, vamos a proseguir, no se va a acordar. Arnold dice, ¿qué libros me recomiendas? Voy a pasarte el enlace del vídeo de los libros. Que ya está hecho, que no es el tema de hoy, libros. Ya hay sobre libros. Otro vídeo. Son tantos los libros. Luego, los buenos no hay tantos, pero... Este es para ti. Este, fíjate, le hice hace 9 meses. Es antiguo, ¿eh? Bastante antiguo. Bueno, no hace 9 meses. Mark Douglas, Trader en la zona. ¿Cómo lo sabe Alejandro, que iba a recomendar ese libro? Ahora te lo mando, Arnold. ¿Cómo lo sabes, eh? Siempre, siempre, siempre recomiendo ese libro, ya lo sabéis, siempre. Vale, vamos a proseguir un momento. Entonces, tengo otro plan aquí que me han pasado antes, vamos a verlo. Un segundo. Y ahora os comento alguna cosa antes de terminar la sesión. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, si no tenéis un plan, ¿no tenéis un plan? Hay gente que no tiene plan de trading y está haciendo trading. ¿Cómo haces trading sin un plan de trading? Eso es una locura. Vas a ser carne de cañón para el mercado, ¿vale? Si no tienes un plan, estás en el plan de otro. Hemos visto uno de los números redondos, hemos visto otros de con medias móviles. Vamos a ver, empiezo a leer. Instrumentos, euro, yen, euro, pound, euro, sí, muchos instrumentos, son 10 en total. Temporalidades para el análisis, semanal, diario y 4 horas. Bien, me gusta. Riesgo máximo por operación, 0.5. Me gusta. Es decir, medio punto de porcentaje. Medio punto. 0.5. Bien. De riesgo por operación. Con un tope de 5 operaciones simultáneas. ¿Vale? En total va a tener un 2.5 abierto máximo. Esto, ojo, 5 operaciones a la vez. Mucho control con esto. ¿Vale? Si está aquí la persona. Un riesgo-beneficio, porque a veces abres muchas operaciones, mueves un stop loss y tal, y ya no tienes ese riesgo. Este es el riesgo total. Si tienes 5, a 0.5 es un 2.5, ¿vale? Un riesgo-beneficio de 1 a 4. Beneficio-riesgo de 1 a 4. Bien. Capital inicial sería de 25.000. Me gusta porque al menos estás poniendo ya cuánto te va a costar este plan, esta idea, este negocio. Tienes un número en tu cabeza, que está bien. Me parece un poco agresivo para empezar. Si no tienes mucha experiencia, yo empezaría con la mitad de la mitad. Pero, como veas, yo analizo con los FIBOs como haces tú, pero en el largo plazo.
¿Vale? También tengo tres medias móviles. Las voy a poner. Exponenciales. Una de 200, una de 55 y una de 34. Una de 55 y una de 34. Las voy a poner para ponerme en la piel de esta persona a ver cómo ve los gráficos. Que casualmente suelen coincidir bastante bien con los retrocesos de FIBO. Sí, estoy de acuerdo. Poner operaciones límite y esperar que se den. Esto pondrá a prueba mi paciencia. Él ya sabe que él nunca va a entrar a mercado, esta persona. Eso me gusta también, esa idea. Él no entra a mercado. Solo órdenes limitadas. Solo órdenes limitadas. Él no entra a mercado. ¿Vale? Eso está muy bien. Me gusta. Conseguir un buen precio. Gestionar el riesgo. Dispongo de una herramienta que me facilita el trabajo muy bien. Esto evitará pasarme de la raya. Perfecto. Eso es muy importante. Para MetaTrader a veces hay algunos plugins del riesgo que están muy bien. De hecho, el AutoChartist, que es una cosa que está para los clientes de Tickmill, gratuito, es una herramienta muy buena que también incluye un panel de riesgo. ¿Vale? Solo mirar Finviz, está diciendo otras páginas, Carlos Valverde y otros canales para estar informado. Vale, y luego, bueno, pues habla de otras experiencias suyas personales, pero que no las voy a comentar aquí, son del alumno. Entonces, él lo que hace, entiendo que quieres ir a tendencia, analiza en semanal, pone FIBOs en semanal. A mí lo de las tres medias móviles, bueno, me parece bien, dice que analiza en semanal, que tira los FIBOs grandes y hasta en 4 horas, semanal, diario y 4 horas. Está muy bien, ¿vale? Me parece interesante, pero fijaros cómo guarrea un poco ya. En el momento en el que empieza a haber muchas medias móviles y tal, ya a mí me guarrea un poco. Pero es por costumbre, ¿vale? No es por... Si a ti te gusta, bien. Me gusta la idea, es un trading plan sencillo. Yo lo limpiaría lo máximo posible, ¿vale? Hay que limpiarlo lo máximo posible. Vale, yo lo limpiaría un poco más. Y ahora os voy a comentar algunas de estas cosas de mi plan para la gente que ha tenido paciencia y ha estado esperando, que son bastante valiosas. Este plan del 2012 todavía sigue en activo, dando buenos trades. Tiene 6 años y todavía sigue dando guerra este pequeñito plan. Y ahora os comentaré otra cosa que no habéis puesto casi nunca, casi nadie de lo que me ha llegado. Nadie ha pensado en esto ahora, creo, de lo que he visto. Ronnie dice, Carlos, cuando dices 3 años de estudio, es bueno para buena sostenibilidad. No entiendo eso de la sostenibilidad, Ronnie, y voy haciendo el pound dólar. ¿Cuál puede ser un buen índice para organizar nuestro estudio? Bien, es una buena pregunta y voy a contestaros porque hoy estoy que lo tiro. Vale, si yo tengo tres áreas importantes que trabajar en el trading, yo trabajaría estas tres áreas en el trading. Me lo prepararía simplificando, es decir, tendría el aspecto técnico a la hora de estudiar, técnico, el aspecto psicológico. Creo que está en inglés esto. Vale, da igual. El aspecto técnico, el aspecto psicológico. Y luego aquí podrías meter el aspecto macro, por ejemplo, matemáticas. Aquí ya cada uno va a dar su tercer. Yo es como lo hago, ¿vale? Doy otro tercer. Daría otro tercer pilar que a ti te interese, que te guste a ti. Porque aquí puedes meter análisis cuantitativo, puedes meter value investing, por ejemplo, inversiones de valor, tipo Warren Buffett, puedes meter otras cosas que sustenten lo que tú quieres hacer, porque cada trader se puede especializar luego en un sector, en energía, en metales, ¿vale? Entonces yo hacía eso, estudiaba técnico, un montón de técnico, luego psicología, psicología, y luego otras cosas, ¿vale? Cuantitativo, análisis fundamental. ¿Vale? Análisis fundamental, otra cosa. Entonces divides esas en tres grandes, porque en el técnico es muy profundo, la psicología también. Lo divides en tres pilares y poquito a poco divides tus horas de estudio para cada uno de los pilares, Ronnie. Es como te recomiendo. Y poco a poco, en 3 años es poco, pero si estudias mucho fuerte, o sea, a saco, en 3 años vas a tener un conocimiento bastante bueno, por así decirlo. Pero ahora, una cosa también es... También os recomiendo práctica, ¿vale? A la hora de... Muy importante meter mucha práctica. Aunque llevéis poco, mucha práctica en demo, con replays, mucha, mucha, mucha práctica, aunque llevéis muy poco. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es el real, luego. Entonces es importante
Está esto en inglés, bueno, da igual. Es muy importante esa parte de la práctica y ahí se te van a ocurrir muchas cosas. Dorian dice, Carlos, ¿tú crees que está mal no estudiar una carrera universitaria y estudiar el trading como una carrera universitaria? Dorian, no está mal ni bien, no hay nada ni bueno ni malo en esta vida, todo depende de cómo se mire, eso para empezar. Pero para ser un poco más específico, por ejemplo, yo te recomiendo, siempre recomiendo tener un plan B a la gente, siempre lo he dicho, que empiece a hacer trading, que tampoco piense que es, digamos, llegar y besar el santo, como hemos dicho, puede costar tiempo, dinero, esfuerzo y tardar años. Yo conozco a una persona que estuvo 7 años para ganar dinero, 7 años hasta que ganó dinero, pero bueno, sacarse una carrera de medicina también cuesta por ahí unos 7-8 años para ser doctor y poder hacer, porque hay que sacarse muchos exámenes luego. Entonces, Dorian, yo he corrido el riesgo de hacer lo que tú dices y no estudiar ninguna carrera universitaria y meterme directamente al trading. Sí que he tenido algún contacto con la universidad y tengo muchos libros y estudio muchas cosas, pero no tengo, digamos, una carrera universitaria. Y me da igual, me da exactamente igual. No me falta el trabajo, no me falta nada, me va todo perfecto, me va bien, no me siento mejor o peor. Depende de ti, Dorian. Ahora bien, el trading no es un trabajo fácil, tengo que decirlo. Entonces, claro, una carrera... También hay carreras que no te van a dar, no tienen mucha salida. Luego, filosofía, por ejemplo, es una carrera muy bonita, pero que no tiene, tu única salida luego es ser profesor. O sea, tampoco tiene una salida, ¿vale? Hay muchas carreras. Entonces, haz lo que tú quieras, Dorian, lo que tú pienses que te va a hacer feliz a ti, ¿vale? Yo elegí el trading y me tiré a la piscina y aposté fuerte y me ha salido bien. Pero también me lo he currado, también, claro. Si no estás en un plan, si no tienes un plan, estás en el plan de otro. Es así. Gestión económica, como dice Raúl, etcétera. ¿Cuál es tu indicador para ver el sentimiento del mercado? Dice Johar. Muy buena pregunta, amigo mío. Eso es un arte, Johar. No te puedo dar una respuesta clara. Eso es un arte, es un arte. No te puedo explicar cómo lo hago ahora mismo en 5 minutos porque no es tan fácil. No es tan fácil, ¿vale? Tengo un conjunto de cosas que miro. Algunas son muy objetivas y otras son totalmente subjetivas, dadas a mi experiencia y demás. Lo primero que miro sobre todo es la velocidad, chicos. Eso es muy importante, ¿vale? Para mí la velocidad, Johar, muy importante. La velocidad. Los mínimos y los máximos también, súper importante. Noticias, posicionamientos de otros expertos. Hay muchas cosas, ¿vale? Hola, Jefferson. Hoy podría, de hecho... Vamos a tomarlo como un tema, ¿vale? Para el próximo seminario, webinario, sentimiento de mercado, etcétera. Esto es como la música que suena, ¿vale? ¿Qué música suena? Bien, yo ahora os voy a dar algunas de las cosas que no habéis hablado, nadie me ha pasado en su plan. Yo tengo aquí en mi plan algo que me pregunto también muchas veces. Es un checklist, ¿vale? Una rutina, un checklist. ¿Cuál es la dirección diaria? Voy a hacer la rutina en el pound dólar, ¿vale? Si yo ahora tuviera que hacer trading, diría, antes de empezar, y las preguntas son claras, sí, no, arriba o abajo, ¿cuál es la dirección diaria? Alcista. Bien, ¿estamos en soporte o resistencia? ¿O ninguna? Sí, estamos en resistencia, ¿vale? Voy acotando. ¿Cómo está el mercado? ¿Está en tendencia o está en consolidación? De momento, podríamos decir que está en tendencia bajista. De hecho, estamos en la estructura. Mira tú por dónde, el 30-43. Ojo. Ya te empiezas a dar cuenta de cosas, ¿no? Haciéndote preguntas. Todavía ni siquiera he pensado en hacer ningún trade. Solo me estoy haciendo preguntas sobre el instrumento que hago. Al principio es bueno apuntárselo. Yo ahora lo hago de manera natural. ¿Cuál es la dirección de la tendencia principal? Bajista. ¿Tenemos un patrón de cambio de tendencia? No, todavía no. Pero si rompe el 30-43, sí. Tengo otras preguntas aquí que son un poco más complicadas, que no vais a entender, pero bueno, de cosas mías antiguas en inglés y tal. ¿Dónde están los compradores? ¿Dónde están los vendedores? Estas son muy buenas. O, dicho de otra manera, ¿dónde están los ganadores? ¿Dónde están los perdedores? Pues mira, aquí hay compradores seguro y aquí hay vendedores seguro. ¿Dónde está el valor? Sería la siguiente pregunta. Etcétera, y tengo otras preguntas aquí, pero son muy cortas, 12-13 preguntas. Después de hacer la operación, esta es muy importante y es un regalo que os hago, ¿eh? Es un regalazo que os voy a hacer ahora, atención, porque de lo que me habéis mandado nadie ha hablado del... Me habéis hablado solo del pre-trade, no me habláis post, después de hacerlo. Solo me habéis hablado del pre,
Y hoy os voy a hacer un regalo que os aseguro que esto que os voy a comentar ahora probablemente pueda mejorar vuestro trading más que casi cualquier curso de los que haya por ahí baratos, de consumo. Puede haber cursos buenos, pero la mayoría de cursos son de consumo, que se dice. Me estáis hablando del pre antes del trade, pero ¿y después? No estáis teniendo en cuenta el después. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Después de hacer una operación, yo me hago dos preguntas. Me hago dos preguntas que son muy, muy importantes y os aseguro que es un regalazo. A mí me ha ayudado muchísimo. Me pregunto, la primera, ¿cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son mis expectativas? Y voy a poner el ejemplo en directo para que lo entendáis. Esto, ya os digo que es oro. ¿Cuáles son mis expectativas? Supongamos que yo vendo aquí arriba, ¿no? Mis expectativas son que baje, ¿no? Por eso he vendido, esa es mi expectativa. La siguiente pregunta es, ¿están los precios comportándose como mis expectativas? ¿Sí o no? Entonces, de esta manera os aseguro que vuestro trading puede hacer así, tal cual, mejorar una cantidad increíble, una cantidad con esta chorrada. Hacerme caso, estudiarlo, pensarlo. Esto no se explica, la gente no lo explica, no lo cuenta, pero son estos pequeños detalles. Si yo he vendido aquí, ¿me podéis contestar? ¿Está el precio comportándose como mi expectativa? He vendido en la zona, en la cruz. Porque vendo, mi expectativa es que baje. ¿Está el precio comportándose como mi expectativa? ¿Sí o no? Hola a todos. Exacto, Murat, respecto a la pregunta anterior de la carrera. Dice, a día de hoy una carrera universitaria no garantiza una buena vida ni rentable. Hay muchas carreras, estoy de acuerdo, Murat, hay muchas carreras diferentes. En el mercado laboral la oferta y la demanda va cambiando. Va a haber muchos puestos de trabajo nuevos que hoy en día no existen y no hay carrera para ellos. Está cambiando mucho. La práctica es muy importante y depende mucho de la persona. O sea, yo cuando me empezó a ir bien con el trading, pues estaba ganando más dinero, mucho más dinero que otros amigos, compañeros que eran abogados y que ganan menos dinero que yo, con carrera. No es que el dinero sea el éxito solo, pero era un buen ejemplo de ver cómo al final lo que importa eres tú. Pero no quiero decir, no quiero tirar por tierra, porque luego hay mucha gente con Bill Gates, ¿no? Estos ejemplos de, no, empezó en el garaje de su casa, no terminó su carrera y tal, que se lanza al vacío sin más. Tampoco soy anti-universidad, ¿vale? El conocimiento es muy importante, no ocupa lugar y hay que estudiar, punto. Me da igual, que sea en la universidad, en tu casa, donde sea, pero hay que estudiar y ya está. ¿Os estoy haciendo pensar o no? A ver, Eider dice, no, sentido contrario, pero esto se pregunta después de hacer la operación. Reglas, post-trade. Después, primera pregunta, ¿está el precio? ¿Cuál es mi expectativa? Que baje. ¿Está el precio comportándose como mi expectativa? No. Por lo tanto, coges y haces así y lo cierras y te vas. Y lo cierras y buscas una siguiente oportunidad. Para mí, esto es fundamental. O empiezas a mirar por qué me he equivocado o qué pasa. No se está el precio comportando como mi expectativa. Y esto, familia trader, es uno de los mejores indicadores que vais a tener de que vuestro trade va bien o va mal. Punto. No dejaros de mil indicadores, de mil historias. Si tu precio, si tu entrada, sobre todo en intradía, haces una operación y lleva 3 horas y no ha ido a tu favor, puedes cerrar el trade tranquilamente, que lo más probable es que siga subiendo. O sea, ¿vale? Lo más probable. ¿De acuerdo? No. La respuesta es clara, no. Cristian lo ha dicho claro. Jowell. Y si no se comporta conforme a tu expectativa, ¿qué haces, Master? ¿Cierras o dejas que toque el stop loss? ¿Tú qué crees, Jowell? Pues cierro, claramente. Cierro, cierro, cierro. Gracias, Hernán. Te mando un abrazo. No soy el mejor, soy como vosotros, solo que he estudiado más. ¿Vale? Cierro. Si no se comporta como mi expectativa, cierro. Y esto es lo que yo os he explicado alguna vez también, el stop de tiempo, ¿vale? Y hay otras implicaciones aquí que no quiero entrar ahora, que son importantes, técnicas, pero es psicología. Si tu trade no está yendo bien en 3-4 horas, yo he hecho mi análisis, mi estudio, normalmente ese trade es malo, punto. Pero estudiarlo. 3 sesiones, trading plan, psicología, técnico, ¿qué te parece, Anthony? O sea, estoy que lo tiro, hoy estoy que lo tiro. ¿Sabéis por qué, no? Al chico que había dicho que había vendido el pound dólar,
Este es el ejemplo, lo había vendido y hay una resistencia, has vendido, tu expectativa es que baje, no está bajando, no te digo nada, tú haz lo que quieras, pero según mi plan que yo tengo aquí, tendría que cerrar. Según mi plan, ¿vale? Entonces, chicos, un plan cabe en una hoja. Haceros preguntas, ¿vale? Estoy que lo tiro, ¿sabéis por qué? ¿Por qué estoy que lo tiro? Porque estoy súper contento de ir a conoceros en persona a Colombia y a México. Pronto espero a más países y tengo muchísimas ganas de ir a conoceros. Estoy súper contento de eso. Entonces tengo unas ganas de ir a conoceros. Tengo tantas ganas que me voy a ir antes. ¿Vale? Os lo digo ya para que lo sepáis. Os quiero poner un enlace, un momento, a ver si puedo. Tengo tantas ganas. Estás rayado con todo, no, estoy tranquilo. Estoy tan contento que me voy a ir antes, ¿de acuerdo? Es decir, soy un ser humano y tengo vacaciones, me cojo vacaciones, sí señor. Voy a aprovechar esa oportunidad de conoceros en persona para pasar unos días maravillosos en vuestras tierras. Entonces no voy a decir el sitio porque es secreto, undisclosed location, pero voy a estar en Colombia y en México y pasaré unos días allí conociendo esas maravillosas zonas, que lo sepáis. Entonces me voy antes, me voy esta semana, ¿vale? Entonces soy humano y necesito vacaciones, os lo quería avisar. Entonces solo va a haber sesiones hoy y mañana. Lo siento, pero es así, necesito descansar, ¿vale? Y hasta que no vuelva, no va a haber sesiones, ¿de acuerdo? Y volveré a finales de mes. Tener paciencia, ¿vale? Yo pondré actualizaciones en el Facebook, algún día subiré algún artículo, cuando tenga tiempo, si veo algo en el mercado os avisaré, porque yo siempre estoy atento. Entonces me voy a conocer vuestros lindos países. Y bueno, una cosa también importante, a lo mejor el lunes 24 hacemos una visita a la Bolsa de México, me parece. Si alguien a lo mejor se quiere venir o es posible, mandarme un privado a lo mejor. Si estáis en México el lunes 24, a lo mejor hacemos un pequeño grupo y vamos a la Bolsa de México en persona allí, ¿vale? Esto ya, pero en plan sin compromiso y totalmente fuera de agenda, ¿vale? Sin compromiso. Entonces, nada. Dorian dice, aquí te esperamos en México con unos buenos tacos. Espera, voy a leer los comentarios de arriba un segundo y ya me despido y os comento lo que voy a hacer. Gracias, Hernando, como he dicho. No te preocupes, Cristian, por la mayúscula. Murat, la expectativa es una expectativa. Mis expectativas pueden ser flexibles, deben de ser flexibles. ¿Vale? Es el cortapérdidas, así es. ¿Vale? Dice Master, a Jowell, contesto a Jowell y ahora seguimos. Dice que es mejor no hacerse expectativas. ¿Cómo sería esto? Yo no tengo expectativa ninguna, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero si hago una operación, mi expectativa de esa operación es que el precio reaccione a mi operación más o menos a favor, ¿no? Pero si veo que no reacciona, cierro y cambio mi expectativa. Jowell, no sé si me entiendes. Tengo un riesgo fijo y unas expectativas variables. Acuerdo, porque el mercado puede variar y me está diciendo que no, mi análisis puede ser erróneo o simplemente que me toca pagar y ya está, ¿vale? Pero no me hago una expectativa de no, no, es que va a bajar y si sigue subiendo, sigo pensando que va a bajar, ¿vale? Chicos, entonces es un poco lo que os quería decir. Estás en la zona, estás modo fuego. Venite para Argentina, Carlos, te estamos esperando con un asado. ¡Oh, asado de tira, Franco! ¿Cómo me gustaría ir a por allá? A por allá. Cartagena en Colombia, Cancún en México, te recomiendo. Ya veremos, ya veremos. Pásate por Cuba, no tengo tanto tiempo, chicos. Me voy de vacaciones y me las merezco. Sabéis que no me he ido de vacaciones desde que empecé con vosotros a hacer vídeos en septiembre, octubre. Entonces, yo creo que es un buen momento para tomarme unas lindas vacaciones, ¿no? Compartiré fotos, por supuesto, de vuestra maravillosa tierra, de esa zona. Ahora lo que tenéis que hacer en mi ausencia, mañana hay clase también, ¿vale, chicos? No os preocupéis, mañana hay clase y me despediré formalmente al final. Pero, y pondré algún ejercicio incluso también. Me voy de vacaciones para allá. Volveré a final de mes, Julius. Tengo muchas ganas de ir para allá.
Cuenta, amigo máster, a la bolsa, a los tacos, a las chelas, a las pirámides. A las pirámides voy a ir seguro. Chichen Itza creo que me han recomendado, increíble, ¿no? Entonces tengo unas ganas, por eso estoy tan contento. Y por eso estoy que lo tiro y os regalo todo. ¿Te mereces unas vacaciones más largas? La verdad es que sí. Tienes razón, Johar, tienes razón en eso. Me merezco, yo creo, me estoy pensando en cogerme 6 meses de vacaciones y 6 meses de trabajo. ¿Qué os parece? Sesión, no voy a hacer sesiones, Miguel. No me daría tiempo y ya no serían vacaciones. Tendría que alargar mi estancia. Lo he pensado, Miguel, pero a la próxima visita, ¿vale? Gracias, Raúl. Muchas gracias. Salgo esta semana de viaje, ¿vale? Tengo un viaje bastante largo, pero me quedaré por allá y estaré muy contento. Julius, hablaremos para cuando estemos por allí, ¿vale? Nos veremos allí de todas formas, ¿vale? Entonces, nada, pues 6 y 6, genial, ¿verdad, Mijail? 6 meses de curro y 6 meses de vacaciones. Eso es lo que me gustaría, mi objetivo. Ya llegaremos, poco a poco. Entonces, ¿qué es lo bueno del trading? Yo puedo operar allí, puedo trabajar allí, eso no es ningún problema y eso es también lo bueno que tiene este trabajo, que puedes trabajar con un portátil desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, voy a conocer vuestra gente, vuestra comida, vuestra cultura, tengo muchísimas ganas y estoy súper emocionado. Así que esta semana va a ser muy corta, solo va a haber sesiones mañana porque enseguida salgo ya. Miércoles, jueves estoy saliendo ya para allá, ¿vale? Entonces, bueno, solo quería decíroslo. Intentaré hacer algún vídeo. Julius, creo que habéis preguntado a alguien más. Grabaremos algo en los seminarios, probablemente. Haré algún vídeo por allí para los traders. Si se me ocurre alguna cosa relacionada con el trading y los mercados en esos lindos países que voy a visitar, lo actualizaré en Facebook. Y bueno, las personas que se tengan más confianza y más cercanas, si me queréis escribir, lo tengo todo muy planificado. Pero bueno, pues si hay un momento, tomamos un café, nos conocemos. ¿De acuerdo? Baldo, es que está todo ya cerradísimo. Lo tengo todo cerrado. Voy a ver a un amigo en Bogotá ya, que estuvo trabajando 3 años, un amigo mío español, que se va a hacer una ruta cafetera en una montaña de, ¿cuánto? De 4.000 kilómetros, me dijo. No me acuerdo de la ruta, pero una ruta cafetera en el Monte Nevado, puede ser. Monte Nevado o algo así, me dijo. ¿Haré algún vídeo, Marta? Sí, seguro. No, me voy solo, Murad, me gusta ir solo, me voy yo solo de vacaciones. No necesito a nadie, no, no es porque yo no quiera, pero me voy yo solo. Me voy yo solo. Porque así vives más la experiencia, es más intenso tú solo. Tengo amigos en la zona, gente que me espera, pero prefiero ir solo. Si no, es una locura, Murad. El Nevado del... Sí, puede ser, Jorge, el Nevado del Ruiz, me lo dijo. Pero son 4 días, me invitó, pero yo no puedo ir, porque si no voy a llegar al seminario realmente cansado, ¿vale? Entonces voy a estar de relax, no voy a hacer nada. Solo quiero playa, pirámides y tacos y buenas comidas. Y por supuesto, en Colombia también probaré de todo, de comer. Me han dicho un plato de invierno que es como de garbanzos, pero no es el momento porque es en verano. Murad, me encantaría llevaros, pero no puedo, lo siento. Corazones míos, ha sido un verdadero placer. Voy a cerrar la sesión. Solo quería avisaros que estaré unas semanitas fuera, bien merecidas, y que me encanta y tengo muchas ganas de ir a conoceros. No es esa, era una montaña. Me dijo que hay que ir con escarpones y todo en la nieve, hay que saber de montañismo. Bueno, Zack, no hay que mezclar una cosa con otra, ¿vale? Eso es algo secundario, no. No hay que mezclar una cosa con otra, ¿vale? Venga, familia, nos vemos mañana a las 9:30, Café y Mercados. Espero que os haya gustado esta sesión de Trading Plan, Psicología. Mañana más y mejor. Un beso y un abrazo muy fuerte a mi familia trader. Hasta mañana, sois los mejores. Hasta mañana, familia. Cierro la sala, que se ha alargado el vídeo. Tengo unas ganas de irme, Dios. La bandeja paisa, eso, la paisa, eso era, lo de la paisa, eso era, justo. Unos garbanzos y tal. Son pocas vacaciones, lo sé, porque trabajo mucho, pero bueno, me gusta mi trabajo. Me voy esta semana, Diego, y vuelvo a finales, ¿de acuerdo? Hasta el 1 de octubre no va a haber más sesiones. Mañana y después, hasta el 1 de octubre, estáis solitos. Quiero que apliquéis lo que os he enseñado, no me necesitáis, ¿de acuerdo? No me necesitáis. En realidad os he enseñado muchas cosas para aplicar. Frijoles,
etcétera. Arnold, no lo sé. Ojalá si lo supiera para Perú, no lo sé. Gracias, Marta. Excelente día para ti también. Muchas gracias. Buenas vibras a todos. Nos vemos mañana a 9:30. Me preguntáis lo que queráis de los frijoles y de lo que queráis. Mañana. Un beso y un abrazo fuerte. ¡Mua! Hasta mañana. Cierro la sala. Chao, familia. Chao, chao. Gracias. Hasta mañana. Adiós.